whoever wants it. Para quien sea que lo quiera, que venga a buscarlo. O sea, que traiga su trasero, pues. No quisiera ser el retador, porque este hombre hoy es, si se quiere, un maremoto de ira, de ganas de destrozar a cualquiera. Oh, espérate. El rey Corbin. Sí, papá. Bueno, muerto, ¿qué pisa? Biggie, tranquilo, Biggie. Estás actuando como un loco. Pero mira, if you're gonna open si vas a up a challenge for that Intercontinental Championship. Well, I'm not dressed to fight. Bueno, la verdad que yo no estoy preparado, no estoy vestido para luchar, pero no tengo ningún tipo de problema desbaratando este traje de $10,000. Stop, I accept. Acepto. Boys, come on. Acepto el reto. Challenge clock. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy aquí aceptando el reto, pero no aceptaste todavía. Lo tenemos todo grabado y vas a aceptarlo. Quizás está bien, pero no lo hiciste. Así que yo estoy aceptando lo Corbin. No se trata de ti. Es una revancha que yo he necesitado por meses. Es un final perfecto para mi documental. Yo consigo que el Intercontinental de regreso. Mira, escucha. Lo siento. Sí. Te quedaste parado con Lelo y perdiste. El reto fue aceptado. Sí, sí. Todavía la pierde, dice. Así funciona esto, ya me voy. De todas maneras, el récord está en camino hacia el ring. ¡Par de tontos! ¡Miren! Whoever gets quiera in the ring que first, sea, el que entre primero al ring tiene la lucha. ¡Oh! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Ganó! Lo que quería el sapo, que lo tirara con el pozo, sáptico. Lo siento, Corbin, no es para ti, quizás otro día. En este momento estoy aquí para tener mi campeonato intercontinental que me robaron. ¡Derecha y otra de Biggie! ¡Se agacha el campeón! ¡Pero ya va! ¡Oh, brutal castigo! Pero no estaba preparado, Cabrera. No hay campana, no hay nada. ¿Esto es así? ¡Qué Venezuela! Un poquito de agua para tragarlo mejor. Es imparable, Biggie. Cuidado. ¡Qué madre que está en! ¡Y alguien que entre! Pasada de moda, porque el título debería estar en los hombros de Sami, no en el hombro de el otro gladiador. Vamos a ver. ¿Cómo queda esto? Ahora sí. Es oficial. Suena la campana. Oye, yo no escuché que te fuera por el título. Yo lo quería escuchar con mis propios oídos. Fue un reto abierto, ¿no? Le aló el pelo, le aló el cabello, Carlos. Toma de árbitro. Biggie, rodillazo brutal al abdomen para Zayn. Cuidado, Sammy. ¡Otro! Que te quieren jugar Kikiri Wiki. Menos mal que lo está grabando todo. Zayn tratando de sacarle provecho a la oportunidad de conseguir lo que él más quiere en estos días, hacer campeonato intercontinental. O sea, lo que le robaron. Patada brutal al abdomen para el campeón. Otra más. Cerrado el candado. No lo sueltes, no lo sueltes. Y si se da cuenta, amigos, la camiseta de Sami Zayn dice, todavía sigo siendo campeón intercontinental. Pero claro. ¡Oh! Este hombre es el hombre. Espérate. Duro codazo a la mandíbula, lo cubren. Uno, dos. Es el hombre más vilipendiado en la historia de esta industria. Le hicieron todo lo posible para que perdiera el título. Hasta en triple amenaza tuvo que ganar un título que ya era de él. Familia y los boletos entradas para WrestleMania salen a la venta este martes 16. Dirígete a ticketmaster.com para mayor información. Santa Mayuya, Carlos, lo va a aplastar, Carlos. ¡Párate, Sammy! WrestleMania vuelve a abrir sus puertas. ¡Arremete! Frena, Biggie, que par de rodillas recibe toda la cara. Justo a tiempo y cao tan mala gente. Lazo brutal. Oye, en la nuca. Mira que le estaba extendiendo la mano, igual que Rollins estaba extendiendo Cesaro. ¿Qué es lo que pasa con esta gente? Muchos puños en la frente y con ambas manos para Biggie. Pero bueno, ¿para qué quiere Sammy a cao si sabemos que es el más traicionero en la historia de esta compañía? Jugada sucia. Castigándole la garganta a Biggie con la ayuda de las rodillas en la nuca. Ahora, de verdad, Apolo ha estado pidiendo la oportunidad por tanto tiempo y se la quieren brindar y no aparece, Carlos. Qué extraño eso. Ahí veíamos en primer plano al equipo de grabación del documental personal de Sami Zayn a pie del ring. ¿Será que estaba en una llamada WhatsApp con la gente noble de allá de Nigeria? Cuidado. Super codazo aviónico en la frente, que ha tendido encima Sami, ¿no? Mucha potencia todavía en Biggie. Bueno, claro, el árbitro también quiere perjudicarlo, como es obvio. Bueno, la verdad es que se recuperó muy rápidamente ahí Biggie. Viene, otra vez, viene. El ataque aéreo de Sami Zayn. Otra vez a la cabezota, vamos a la cabezota. Lo están esperando. De estómago contra estómago. Y le repite la dosis. ¡Dios! ¿Y de qué manera?
Viene, viene, se aparta Big y no pasa nada. Sí. Se sale del ring absolutamente de Sammy, pero ahí lo persigue Biggie. Este mango no está bajito, está verde y te lo vas a tener. ¿A dónde vas? Ven para acá. No, 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 no. Regresa, toma primero de cara contra el filo. Un momentito, tiene la potestad de hacer lo que le dé la gana con sus 10 antes segundos. De regresar a la acción, un poquito de cariño ahí, antebrazo al pecho. ¿Viste? Apolo grita. Estaba gritando Apolo. Sí, no está viendo a Sammy, sino Apolo. Si viste a Apolo, otra vez lo repite. Ay, pidió la cuenta. Y sigue con Apolo. Rompe la cuenta. Espero que estés viendo y escuchando a Apolo. Ahí no hay nadie en casa. Cayó en la piscina sin agua. Se hizo daño, Biggie. Por desconcentrado. Bienhecho.com. Oye, se ha recuperado Biggie. Pero ahí está. Con fuerte estocada. Otra y otra. A quemar ropa, los puños cerrados en la frente de Biggie, ahora defendiéndose a capa y espada a Sammy. Ahora, Biggie no está peleando contra Sammy. Biggie está peleando en su cabeza contra Apolo. ¡Mira, mira! ¡Listo! ¡Oh, bonito! ¡Uno, dos! ¡Sí, a tiempo gira, Biggie! ¡Casi que pierde el título intercontinental! ¡Sunset Flip con bombazo, Cabrera! ¡La combinación fue perfecta! ¡El árbitro le vuelve a hacer trampa! ¡Menos mal que todos lo están grabando! Bueno, pensó Sammy Zayn que eso iba a ser definitivo, que ahí tenía el título de vuelta en su poder, pero no. Es que no se puede comparar el poder físico enorme que tiene Biggie, además de su gran capacidad de recuperación. Miren, dos y tres. Ahí no, no señor. Bebés. No señor. Claro que sí señor. El jugador hubiese hecho uno por tres, tres y ya. Bueno, lo hubiese podido hacer, pero no lo quiero hacer porque no soy tramposo. Lluvia de bofetadas aquí para Biggie. Eso no está bien, eso no está bien porque lo va a provocar más, que lo conozco. Pues bien a la soga, regresa. Uy. Se lo dije. ¿Cómo hizo retroceder el brazo? Forzosamente el brazo de Sammy. El gran final. Ya lo desbarataron encima. Biggie enganche cobertura 1-2 y gana Biggie reteniendo el campeonato intercontinental. Biggie estaba bajo de gasolina y con esos bofetones le llenó el tanque. Bueno, lo que va a decir señor Carlos, que tuvo su campeonato intercontinental en una lucha donde a Sami Zayn le vuelven a robar. Obviamente, Apolo está en la mente de Biggie. Y ahí me parece que viene Apolo Crews. ¿Será que hay otra defensa titular, Cabrera? ¿Cuánto tienes, Misa? Vamos para allá, vamos para allá. Y Biggie está más que preparado para lo que sea. Total, sea el mismo obligado. Oh, por detrás, Apolo. A defender dos veces la misma noche. Con la cerraza en la nuca del campeón. Pisotones cortesía a Apolo Crews en el pecho. Que defienda por segunda vez. Que al mismo obligado a defender su campeonato de WWE. Dos veces con dolor de barriga. Y después con leñadores. Que defienda. Y lo carga, brutal. Cruzadito en su play, Cabrera. ¡Que defiendan! ¡El lujo! También otro gran poderoso aquí. Gritando a la Biggie que se levante. Yo creo que se va a regresar por donde vino después de esto, Cabrera. Bueno, vimos la intensidad en los ojos de Biggie. ¡Mira, que tiene Apolo! Hablando de fuerza. Y una fuerza maravillosa que viene de sus ancestros. Encontró sus raíces. Asombroso. El poder físico de Apolo Crews. Sí. Y bueno, sí, lo único que vas a hacer es continuar recibiendo estas palizas que tengo para ti. Cabrera, esto tiene que terminarse de la mejor manera, con una lucha formal por el campeonato. Bueno, creo que... Déjà vu. Creo que no se me va a dar. Con las mismas armas con las que sacó de circulación a Biggie's. Aquí entra al ring Apolo Crews. No, otra vez no, Cabrera, otra vez no, no, no. ¡Otra vez no! Dios. Lo va a hacer, lo va a hacer. ¡Lo va a hacer y lo hizo! ¡Oye, oye! No sé qué es peor, ver a Biggie sufriendo de esta manera o la forma tan maravillosa en que Apolo puede levantar esos escalones metálicos. Una vez más. Oye, el brazo, Cabrera. Demostrando. El brazo. El enorme poderío, el enorme orgullo que viene de sus ancestros, de su linaje, porque es prácticamente un príncipe nigeriano Apolo Crews. A mí me da gusto lo que está haciendo Cabrera. ¿Sabes qué? Me lo enseñaron desde pequeño. El que mira, no llora no mama. Tiene que ponerse así para conseguir lo que quiere. Mira, ahí está, sobre los escalones como un ganador olímpico de medalla de oro. Amén. Pero Biggie ahora más que nunca tiene ganas de acabar con él.